El gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha tomado algunas decisiones que han provocado afectaciones económicas al país. Así lo manifestó el exdiputado federal Felipe Reyes Álvarez. El gobierno, ustedes los han visto, tal vez traigan muy buenas intenciones de mejorar la situación del país, pero desafortunadamente hay decisiones que han tomado en últimas fechas que le han propiciado una gran afectación económica al país. Está como la cancelación del aeropuerto, la iniciativa de las Afores, donde tan solo esas acciones permitieron que la bolsa de valores decreciera, que el peso se cotizara más bajo frente al dólar, y esto a final de cuentas aumenta la deuda pública. Por un lado, por otro lado, se afectan las inversiones de la imagen de un gobierno donde cancela un proyecto donde prácticamente no tenía participación el gobierno porque era iniciativa privada. Entonces, creemos que están tratando más de justificar unos propósitos de campaña que ver la realidad actual del país. En lo que se refiere a la centralización de la educación y los servicios de salud, Reyes Álvarez dijo que la intención de esta medida es para eficientar el pago del salario de los maestros y de los trabajadores de los servicios de salud, puede considerarse como una medida justa y pertinente. Si la centralización tiene el propósito de hacer más eficiente, por ejemplo, los pagos a los maestros, por ejemplo, la atención a sus demandas, por ejemplo, mejorar sus sistemas de capacitación, por ejemplo, que no sea sancionable las propuestas de las evaluaciones que tienen que hacer los maestros, pues puede resultar. Hay que tener fe y confianza de que si las cosas se hacen bien, pues tienen que tener buenos resultados. El exlegislador federal comentó que los números que obtuvo el Partido del Sol Azteca en la elección del pasado 1 de julio se debió a que muchos perredistas se sumaron al proyecto de López Obrador. Las elecciones así sucedieron, pero esto tuvo que ver de una manera muy importante que Andrés Manuel fue dos veces nuestro candidato al PRD. Y mucha gente, todavía por la inercia o por la simpatía ante ello, muchos votos del PRD se fueron a otro partido, a Morena para ser específico. Pero el PRD tiene una historia, tiene un propósito, es parte fundamental de la vida política del país y tenemos que trabajar para recuperarlo. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.